porque hay quien dice, pues ese esfuerzo no tenía ninguna validez porque no llevaban una argumentación jurídica, lo cual era falso. Entonces, básicamente, ignoraron nuestra petición hasta que 6 partidos ayer presentaron formalmente una exigencia de retiro del registro al Partido Verde. En esas perversas coincidencias se da la filtración de Lorenzo Córdoba justo el día anterior a la discusión que es hoy sobre quitarle el registro al Verde. Y lo que yo tuiteé y pienso es que fue una caja china, un distractor para que nos centremos en sí, el racismo y la incorrección política de Lorenzo Córdoba, que sin duda tiene, pero aquí no desviemos la atención del tema central, que es las violaciones sistemáticas y reiteradas a la ley por parte del Partido Verde, que están contempladas en la legislación electoral, o sea, esas son las palabras que están dentro de la ley, y llegó el momento de que el INE defina qué es reiterado y sistemático. Y si resulta que el Partido Verde no ha hecho lo suficiente para llegar a ese tope, pues que nos digan qué significa reiterado y sistemático. ¿Son 10 violaciones, 100 violaciones, 10.000 violaciones o 10 millones a la ley? ¿O no importa cuántas veces se viola la ley, jamás se le quitará el registro a un partido en este país? Entonces, ojalá que junto con la causa de Carmen se sumen al hashtag de hoy, que es quiten el registro al Verde, porque no son causas que no tengan conexión, tienen que ver con la aplicación de la ley, tienen que ver con la impunidad, tienen que ver con cómo actúan las autoridades. Y curiosamente, el Partido Verde se queja de censura, dice que va a llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al mismo tiempo que Arturo Escobar se niega a debatir públicamente. Entonces, yo sí quisiera señalar esa pequeña contradicción del Partido Verde.